En estos momentos me encuentro en las Lomas de Mangomarca, que forma parte del circuito turístico que existe en este lado del distrito. Pero no es precisamente este lugar del que hablaré, sino empezaré este recorrido en la fortaleza de Campoy. A 40 minutos del centro histórico de Lima se encuentra la Huaca Fortaleza de Campoy, sitio arqueológico situado en el valle bajo del Rímac, frente de la planta de la Tarjea, en la urbanización Campoy. Se halla ubicada a 246 metros sobre el nivel del mar. En 1998 fue proclamado Patrimonio Cultural de la Nación. La Huaca Fortaleza de Campoy es un conjunto arqueológico del Intermedio Tardío, sede de uno de los centros administrativos del Curacazgo del Urigancho o Ruricancho, que obedecía al señorío de Ichma. El Intermedio Tardío también es llamado Período de los Estados Regionales Tardíos o de los Reinos y Señoríos. Se inicia con la construcción del Estado Imperialista Huari en el siglo XIII después de Cristo y se prolonga hasta el surgimiento del Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas en el siglo XV después de Cristo. Se le denomina fortaleza debido a sus paredes perimétricas de doble muro de tapial, que vista desde la parte baja del valle destacan por su altura. Sin embargo, se trata de un centro administrativo construido hacia el año 1000 después de Cristo por los Lurigancho. Dentro de sus altos muros vivía la élite dominante, desde donde tenía una vista panorámica de gran parte del valle. Después de Cristo aproximadamente, se produjo la llegada de los incas, quienes comandados por Túpac Yupanqui anexaron al Tahuantinsuyo todos los señoríos del Valle del Rímac. Así como en otros lugares, también en esta zona se han encontrado cerámicas y otros utensilios que se conservan en el museo del distrito, incluso esta llama de plata que confirma la presencia de los incas en este valle. Esta fortaleza comprendía un amplio territorio. Esto se comprueba al notar sus muros confundirse entre las casas ya deshabitadas. Muy cerca de esta fortaleza y a solo un cerro de distancia, nos podemos encontrar también con el complejo arqueológico de Mangomarca, pirámide truncada que también fue sede del Curacazgo del Urigancho. De esta manera, termino mi pequeño circuito turístico, con la sensación de que no todo está perdido.